Amigos, bienvenidos a esta nueva cápsula de Con Caña y Carrete en el 10º Campeonato Mundial de Lobina. Tercer día, México cae al tercer lugar, sin embargo, es un paso atrás para impulsarnos al campeonato. Ahí vienen las embarcaciones, el primer grupo de 9 embarcaciones que están saliendo ya del campo Big Bass y van corriendo desesperadas todas para llegar a la borbolla, porque los primeros tiros, los primeros lances, van a agarrar a las lobinas totalmente desprevenidas. Es uno de los días más emocionantes en donde México está en el medallero. Desde que inició el torneo estamos en el medallero y estamos en el ánimo y en el espíritu de millones de pescadores mexicanos que quieren ver a nuestro equipo, a nuestra selección, con sus manos, con su emoción, levantar la orejona, levantar la campeona y tener en México nuevamente el Campeonato Mundial de Lobina organizado por la Confederación Mundial de Pesca Deportiva. Así que vamos a darles la bendición. Vean ustedes qué magnífico espectáculo, las embarcaciones corriendo. Allá van levantando sus colas de gallo, como les llamamos, los más rápidos al frente, los más lentos atrás, pero todos, así como los ven, van corriendo a más de 60 millas por hora. Todos van a ir a pescar al mismo lugar, todos tienen que luchar por el mismo pedazo de territorio, por los mismos metros cuadrados de agua. Y eso es lo que paga cuando tienes una buena embarcación con un buen motor, eso es lo que paga. Los primeros 3-4 minutos de llegar y quizás entre dos compañeros levantar 2 o 3 lobinas en los primeros 5 minutos. ¡Qué espectáculo!